¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 332. Como siempre, estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con todas las ciudades, con los pueblos que reciben nuestra señal a través del servicio de cable. Les recordamos, nuestra señal se extiende desde el sur de la provincia de Tucumán, desde la ciudad de La Cocha y llega hasta la ciudad de Recreo en el este catamarqueño. Por supuesto que todas las ciudades del este catamarqueño, el sur tucumano y el sudoeste de Santiago del Estero reciben precisamente nuestra señal a través del servicio de cable. Como siempre, con los hechos noticiosos más importantes, los más relevantes, los que nosotros consideramos más importantes de los últimos 7 días, noticias que se las vamos a estar presentando a través de estos títulos. Frías, se realizó una charla sobre perspectiva económica nacional e internacional. Se contó con la presencia de la licenciada Mercedes Marcó del Pon. Frías, el partido justicialista del departamento Choya, recordó el Día de la Lealtad. Rememoraron el nacimiento del movimiento nacional. Frías. Dos personas perdieron la vida en un trágico accidente. Fue en un choque frontal en la ruta nacional 157. Homenajes del Día de la Madre. El partido justicialista homenajeó a todas las madres en su día. Miles de madres participaron del evento. La Cocha, festejo por el Día de la Madre. La comuna local agasajó a todas las madres en su día. Bien, estos van a ser algunos de los títulos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Por supuesto, también vamos a estar compartiendo toda la información deportiva, información que como siempre llega de la mano de Mario Walter Fernández, noticias que nos va a traer del mundo del deporte, lo que aconteció el último fin de semana y por supuesto nos hace un adelanto de lo que se viene en materia deportiva para el próximo fin de semana. Ahora les proponemos una vuelta de noticias por la República Argentina, noticias de todo el país para saber qué es lo que está pasando precisamente en nuestro país. La ciudad de Aguilar está una sede del INTA, donde la demanda agroindustrial es sumamente importante, teniendo en cuenta la influencia del sector azucareros, y también tenemos un sector hortícola demandante de capacitaciones. En este caso puntual, desde trabajando coordinadamente con la oficina de empleo del municipio de la ciudad de Aguilares, a través de talleres y diagnósticos que realizamos con el personal técnico, donde también nos acompañó la señora intendente, hemos visto la demanda que tienen los jóvenes que están inscriptos en los programas de formación o en los programas que son beneficiarios de los programas que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hemos coordinado con la Secretaría de PYME y MIPYME del Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, y también, como necesitamos para realización de estos cursos de formación laboral, de un centro de formación profesional que es el anexo a la Escuela Técnica número 1, CITO, aquí en la ciudad de Aguilares. Hemos desarrollado cursos dirigidos a operarios de fraccionamiento de azúcar, uso y mantenimiento del tractor, y también un tema que también nos preocupa es la fabricación de herramientas menores destinado a las huertas familiares, que desde el Pro Huerta se está impulsando o se viene trabajando hace bastante tiempo. Abrimos aquí nuestro segundo segmento informativo y estuvo en la ciudad de Frías una conocida licenciada en economía, me refiero a Mercedes Marcó del Pon. Recordamos que estuvo trabajando durante el gobierno de Cristina Kirchner, estuvo al frente del Banco Central de la República Argentina, del Banco Nación, consultora del Banco Iberoamericano, en fin, un extenso currículum que tiene esta licenciada en economía. Precisamente vino a dar una charla abierta sobre economía, sobre las perspectivas económicas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros hemos realizado una nota con ella. Vamos a escuchar la primera parte de la nota, que precisamente habla de estas economías y habla en especial de la economía neoliberal que está aplicando el actual gobierno nacional de la República Argentina. Vamos a escuchar lo que decía en esta primera parte de la entrevista. Bueno,
Bueno, el motivo, buenas noches, un placer estar acá en Frías, es participar mañana en una en un curso de capacitación por la mañana y hoy acompañar acá en el club de Frías a un conjunto de compañeros y compañeras para discutir lo que está pasando en la economía argentina, para reflexionar juntos acerca de, bueno, de todos los cambios que está produciendo el gobierno nacional con sus políticas públicas, qué puede esperarse hacia adelante, porque lamentablemente yo soy bastante escéptica acerca de lo que significa la reinstauración de un proyecto neoliberal en la Argentina, con las consecuencias que eso tiene para el trabajo, para la producción, para las economías regionales. Mucho de eso ya se está manifestando, pero creo que esto hacia adelante se proyecta como con una situación más complicada para la producción, para el mundo de la producción. Hoy si ustedes me preguntan quién se beneficia con este modelo económico, no es la producción, no son los trabajadores, sino básicamente son los que están haciendo bicicleta financiera en Argentina. Hay una vuelta a esta cosa del negocio financiero que hegemoniza todo, y eso no es bueno para ninguna sociedad, para ningún país, ¿no? ¿Por qué este modelo económico no ha dado resultado en la Argentina? Primero lo quiso aplicar Menem, no dio resultado, y ahora tampoco está dando buenos resultados. ¿Por qué? No ha dado resultados en el mundo. De hecho, la gran crisis financiera internacional, que todavía sigue ahí vivita y coleando, tiene que ver con esto, que hace varias décadas ya que el neoliberalismo viene impulsando un modelo que privilegia fundamentalmente al negocio financiero y que deja de lado, subordina lo que pasa en la economía real, en la economía productiva. Y esto, la riqueza se genera con el trabajo. Y eso, el trabajo es el que genera ingresos y eso es lo que genera organización social y progreso. Y países que donde el dinero se hace del dinero, ese dinero ficticio que surge de la bicicleta financiera, bueno, lamentablemente no genera trabajo. Y eso se está advirtiendo en el mundo, donde lo que ha crecido es la desigualdad, en el mundo, en los países desarrollados, lo que ha crecido es la pérdida de participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Y en la Argentina venimos de 12 años donde hubo un modelo económico distinto, un modelo que privilegió la producción. Y eso es lo que explica que haya crecido el mercado interno, que haya crecido el salario y que haya crecido el consumo como motor del crecimiento argentino. Lamentablemente lo que vemos es que en estos casi 2 años se impulsó nuevamente una apertura financiera, unas elevadas tasas de interés y rendimientos financieros, una apertura comercial que está destruyendo trabajo argentino. Y bueno, eso, los modelos económicos siempre son funcionales a determinados intereses. Y el neoliberalismo es funcional no a la producción, no es funcional al trabajo, no es funcional al salario, sino que es básicamente funcional a los intereses del sector financiero más concentrado, aquí y en el resto del mundo. Bien, y haciendo propicia la oportunidad que se encontraba en nuestra ciudad y como uno de los referentes del kirchnerismo, como uno de los referentes del partido, nosotros hicimos propicia la oportunidad para preguntarle cómo se veía en las elecciones del próximo 22 de octubre y cómo estaba perfilada Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Casualmente, Marco del Pons nos hablaba con respecto a su óptica desde el punto político. La gente debe prepararse, yo creo que mucho en la política, creo que lo que modifica la realidad es la política y creo que, y no me refiero únicamente a la política partidaria, creo que la participación hoy en este encuentro de representantes del INTA, de la economía regional, de los sectores de la producción, es parte de hacer política, de resistir frente a determinadas políticas públicas o sobre todo de defender derechos, ¿no? Porque nosotros venimos de 12 años donde se recuperaron muchos derechos y donde se recuperó mucho Estado. Y el neoliberalismo no le gusta el Estado. El neoliberalismo quiere que el mercado se quede con todo y quiere delegar al mercado. Entonces yo creo que la gente de a pie lo que tiene que tener quizás conciencia es lo que pudo recuperar durante estos años con todo lo que faltó y todos los problemas y todo lo que faltaba hacia adelante, pero entender que tiene que defender eso. Y en ese sentido, como creo en la política, creo que las elecciones del 22 de octubre son muy importantes. Porque lo que es cierto que este gobierno necesita para avanzar más sobre los derechos del trabajo, para avanzar más en el descuartizamiento del sector público, etcétera, necesita leyes. Y necesita que esas leyes pasen por el Congreso de la Nación. Por eso es muy importante quiénes nos representan en el Congreso de la Nación. Las economías regionales, ¿cómo?
¿cómo sufren ese impacto frente a este planteo de modelo? Bueno, las economías regionales ya se están viendo, porque las economías regionales en general venían con problemas aún durante el gobierno anterior y había que plantearse más políticas activas. Lo que se advierte es que se han profundizado muchos de esos problemas. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de una provincia como Santiago del Estero, tienen la ventaja de tener un gobierno provincial que está preocupado por estos temas. Entonces, al haber un gobierno provincial que mantiene políticas públicas, creo que se van a necesitar más que nunca las políticas públicas de asistencia, de organización, de articulación, de protección al pequeño productor. Creo que cuando hay una política nacional como es la de Macri, que no valoriza el trabajo, que no valoriza a los pequeños productores, que no protege a la industria nacional, se necesita entonces todo el instrumental que tienen todavía disponibles los gobiernos provinciales para proteger a la producción y proteger el trabajo. Creo que de eso se trata, ¿no? Cuando hablamos de estas diferencias económicas, usted que ha tenido la posibilidad de recorrer el país, la grieta, la diferencia entre la economía de la ciudad de Buenos Aires, el capitalino, con el interior, ¿se nota más? ¿Es más grande la brecha esa? Sí, yo creo que siempre ha habido una inequidad regional en la Argentina y cuando uno ve los números, los datos de la desocupación, de la pobreza, se advierte que todavía se necesita muchísimo más en materia de articulación de política pública a favor de los sectores más de las provincias más postergadas. Por eso esta discusión sobre la coparticipación, sobre la asignación de los recursos públicos, no es menor, ¿no? La garantizar los recursos para resolver los problemas de las provincias más postergadas. Ahora, sí, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica, pero la ciudad de Buenos Aires, siendo la ciudad más rica, es la ciudad que más se ha endeudado en estos últimos tiempos. Entonces, también nosotros vemos con preocupación lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, porque se está concentrando muchos recursos en las partes ricas de la ciudad de Buenos Aires y el sur de la ciudad de Buenos Aires está siendo totalmente postergado. Esto creo que es algo que además, lamentablemente, el gobierno nacional está asignando recursos en función de su discrecionalidad política y de los que son gobiernos amigos y los que considera que son gobiernos de la oposición, y para ellos nada. Entonces creo que también eso hay que ponerlo al descubierto, porque uno habla con muchos compañeros y gobernadores y legisladores y están sufriendo esta cosa de la arbitrariedad en el manejo de los recursos del Estado. Para muchas provincias, mucha obra pública, porque son amigas y le votan las cosas, y para otras provincias nada, ni justicia. El planteo de la gobernadora Vidal respecto de la que impactaría directamente en la coparticipación de las provincias, que está en la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo lo ve usted? Sí, ese es un tema que creo que tienen que estar muy atentas todos las provincias, porque supone una resignación de recursos muy fuerte para todo el conjunto de las provincias. Eso efectivamente está en la Corte, supondría para la provincia de Buenos Aires un enorme financiamiento, pero también una pérdida de recursos para las provincias. Yo creo que estas son de las cosas que se van a discutir en el ámbito del Congreso de la Nación, y que ahí tiene que haber una articulación muy, muy, muy fuerte entre todos los gobernadores de la Argentina, más allá de su extracción política, ¿no? Última de mi parte, ¿cómo ve las elecciones que se vienen y cómo la ve posicionada Cristina en la capital federal? Bueno, Cristina en la provincia, Cristina está ahí muy parejo, creo que lo que no se puede desconocer es que el gobierno ha puesto toda la carne en el asador, que está haciendo haciendo mucha inversión, y ha salido todo el gobierno nacional a hacer campaña, y que, insisto, necesita relegitimarse para avanzar en cosas que no son buenas para el pueblo argentino. Entonces yo creo que hasta las últimas consecuencias nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por entender que Cristina hoy representa a la oposición más seria, más consistente, sin concesiones a lo que es el proyecto neoliberal que está en curso. Continuamos con la información, y en este caso nos vamos a trasladar hasta la plazoleta Juan Domingo Perón, porque allí se conmemoró, se recordó el Día de la Lealtad. Los militantes del Partido Justicialista del departamento Yoya se reunieron para conmemorar el Día de la Lealtad, y precisamente el momento en el que nace el Movimiento Nacional Justicialista
justicialista. Varios militantes del Partido Justicialista hicieron uso de la palabra, por supuesto también lo hizo el presidente de la Junta Departamental Choya del PJ. Un buen militante sí se hace, un buen dirigente sí se hace, pero el líder no, el líder es nato, el líder tiene que nacer. Y yo preguntaría a muchos de aquí, ¿qué significa lealtad? A ver que alguien me conteste, ¿qué es la lealtad? Es tener confianza en alguien, es amarlo, es creer en esa persona. Es saber que nos va a llevar por el camino correcto a donde tenemos que estar. Y ese líder hoy, aquí, en Frías, se llama Néstor Humberto Salinas. Todos aquí, todos, somos peronistas. Y ser peronista no significa solamente cantar la marchita. Es sentirlo aquí, en el corazón. Porque es una forma de vivir, es una manera de vivir. Y el 22 de octubre, compañeros, tenemos el momento exacto y glorioso de llevar al triunfo a nuestro líder para que al año que viene tengamos un intendente con gente que se llama Néstor Humberto. Pido en este momento, como un militante más de todo lo que estamos presente, que el 22 de octubre podamos superar holgadamente los votos que habíamos sacado anteriormente para que el Frente Cívico que gobierna la provincia de Santiago del Estero pueda reconocer que el movimiento peronista en Frías es el baluarte de los votos que sacamos que saca el Frente Cívico en Frías. Es todo lo que puedo decir y acompañar por siempre a nuestro compañero Néstor Humberto Salinas en base a lo que decía la compañera, que es lealtad. Es la lealtad que les pido a todos para nuestro compañero Néstor Humberto Salinas. Se me viene a la mente de por qué la lealtad del pueblo para con nuestro líder, que era el Juan Domingo Perón. ¿A qué se debe? ¿Cuáles fueron las motivaciones de esa lealtad? Y pienso que una de las razones fundamentales fue la lealtad del general Perón para con su pueblo. No me cabe duda que fue esa la motivación. Si no, revisemos la historia y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de acontecimientos de índole social, religioso, político, económico, a través de la cual podemos concluir fehacientemente cuál ha sido la calidad de la lealtad del general Perón para con su pueblo. ¿Y quién se atreve a discutir o a cuestionar esa lealtad de nuestro líder natural? ¿Qué será la lealtad? Se me vienen a la cabeza un par de cosas muy simples y muy sencillas. ¿Y la lealtad por qué no es gratitud? Gratitud para con nuestro dirigente, que cuando lo necesitamos estuvo ahí, en el momento adecuado, tendiéndonos la mano y sirviendo de puente entre la necesidad y la satisfacción de la necesidad. ¿Y por qué no lealtad es acompañamiento? Acompañar a nuestro líder, acompañar a nuestro partido. Ya sea cuando la política nos sitúa en la cima de la montaña, o bien cuando la misma política nos hace descender a la base. ¿Y por qué también no puede ser estar? La lealtad es estar. No sacar los pies del plato nunca, estar siempre. Entonces, compañeros, seamos leales. Seamos leales porque es la mejor forma de ser peronistas. El 17 de octubre, en la fecha más importante del peronismo, por un hecho puntual, que es la lealtad del pueblo a su líder. Y como decían los compañeros que han hablado anteriormente, es la lealtad también de Perón al pueblo. Y lo que están haciendo ustedes acá, compañeros, en este momento es un acto de lealtad. Es un acto de lealtad porque es lealtad a lo que pensamos los peronistas como peronistas, lo que expresamos cuando somos gobierno, lo expresamos en los actos de nuestro gobierno, los actos de lealtad hacia el pensamiento peronista y hacia lo que pensaba Perón y Evita de su pueblo. Entonces, pasan los años y seguimos estando juntos, poniendo la cara en momentos difíciles de obreros, de empleados municipales,
que hoy vienen y dan la cara acá y no le tienen miedo a la cámara, no le tienen miedo a salir en el Face, no le tienen miedo a que le manden una foto en el WhatsApp a los funcionarios de turno para que mañana los castiguen. No le tienen miedo a nada. Eso es lealtad, compañero. Pero eso no lealtad a mí, es lealtad a lo que usted, a lo que uno piensa, que nada lo puede torcer, nada lo puede cambiar. Por más que te quieran trasladar, que te quieran ningunear, la persona es digna de por sí. Y el peronismo, el pensamiento peronista lo hace la persona digna de por sí. Así que compañeras, compañeros, muchísimas gracias por esta convocatoria. Muchas veces hemos venido a reuniones acá y hemos sido unos cuantitos, y llena de satisfacción que los compañeros hayan comprendido, y las compañeras, que en los momentos cruciales y en los momentos claves en la vida política de un sector, es muy importante que nos acompañemos uno a los otros, codo a codo, hombro a hombro, y no uno atrás y otro adelante. Vamos juntos hacia adelante y vamos a trabajar por un Frías mejor. Muchas gracias, compañeros. Continuamos con la información, y en este caso del ámbito policial, porque el último fin de semana nuevamente la Ruta Nacional 157 fue escenario de un trágico accidente donde perdieron la vida dos personas, una de ellas oriunda de la provincia de Buenos Aires, la otra oriunda de la provincia de Frías. Esta persona de la ciudad de Frías, Juan Díaz, conocido comúnmente o popularmente como Juan Chilo Díaz, un ex jugador de fútbol que militó, que pasó por varias instituciones deportivas de la ciudad de La Amistad. Vamos a ir al informe de lo que ocurrió precisamente el último fin de semana en un trágico accidente en la Ruta Nacional 157. La Ruta Nacional 157 fue el escenario donde se realizó un siniestro que se produjo a unos 30 kilómetros de la ciudad de Frías. Un ex futbolista, precisamente de la ciudad de La Amistad, falleció luego de haber chocado en forma frontal con otro automóvil. La segunda víctima es un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires. El ex jugador de fútbol de la ciudad de Frías y un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires resultaron como las víctimas fatales en un choque frontal que se llevó a cabo en la Ruta Nacional 157. Se registró esto en la tarde del último domingo. El trágico accidente tuvo lugar sobre la mencionada ruta a unos 10 kilómetros de San Antonio de la Paz y a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Frías. Por causa que se tratan de establecer, los dos automóviles chocaron de frente, por lo que los hombres que iban al volante perdieron la vida en forma instantánea. Una de las víctimas habría sido identificada como Juan Díaz, apodado Juan Chilo, un hombre de 55 años de edad aproximadamente, ex jugador de fútbol oriundo precisamente de la ciudad de La Amistad. De acuerdo con las primeras pericias realizadas por el agente de la policía, se trata de establecer cuál fue el motivo por el cual se produjo este siniestro entre un automóvil Fiat de color rojo y una camioneta Volkswagen Saveiro de color gris. Aparentemente uno de los conductores se habría cruzado de carril y el otro conductor no pudo evitar la colisión, motivo por el cual ambos chocaron de frente. Juan Chilo Díaz, un conocido deportista de la ciudad de La Amistad, fue reconocido en diferentes clubes donde jugó, donde paseó su fútbol, y por supuesto en horas de la tarde del domingo y de la noche las redes sociales se saturaron con esta noticia que congojó no tan solo al mundo del deporte, sino también a toda la ciudad de La Amistad, por ser un hombre muy dado con la gente y muy querido por supuesto en el ámbito del deporte y en el ámbito de la ciudad de Frías. Bien, y con esta última información que tiene que ver con el ámbito policial, nos vamos a ir buscando una pausa comercial. Cuando regresemos, Mario Walter Fernández y toda la información del deporte, todo lo que aconteció en materia deportiva en el último fin de semana. Pausa y ya volvemos con más información. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Materia Deportiva aquí a través de Telenoticias. Vamos a comenzar con este lamentable acontecimiento
que ya había comentado Daniel, pero esto tiene que ver con el mundo del fútbol, justamente. Juan Díaz, más conocido como Juan Chilo, que ha este último fin de semana ha dejado de existir en un accidente de tránsito allí sobre la ruta, muy cercano a San Antonio de la Paz. Ha tocado muy de cerca al mundo futbolístico, quien hizo sus inicios en Instituto Tráfico, luego el Corazón y sus amigos lo llevaron hacia el Club Atlético Talleres, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera como futbolista, uno de los tradicionales wing izquierdos por allí, y ha cosechado muchísimas amistades. Así que desde acá nuestro más sentido pésame a la familia y una pronta resignación. Queríamos comenzar saludando a los familiares de Juan y recordándolo a Juan Chilo como él se lo merece, como un gran tipo, un buen deportista y también últimamente dedicado a otras actividades. Ahora nos vamos a adentrar realmente en lo que va a suceder este próximo fin de semana, más precisamente el día sábado, ciclismo de ruta en la ciudad de Frías. El lugar de partida y de llegada será allí, en ese tradicional lugar que convoca al ciclismo de ruta, hablando del monumento a la bandera. Este próximo sábado el Club Ciclista Friense tendrá una jornada realmente espectacular con el Campeonato Interprovincial de Ciclismo de Ruta en nuestra ciudad, donde la largada se va a producir, reiteramos, este sábado 21 a partir de las 14:30 horas en el Monumento de la Bandera, allí en la rotonda de ingreso a la ciudad de Frías, con el valor de la inscripción de 130 pesos. Todo esto es organizado por el Club Ciclista Friense y auspiciado por la Municipalidad de Frías. Competencia interprovincial que tendrá al ciclismo de ruta, decía, en las categorías Elite y Master A, Master B, promocionales. Por supuesto, los promocionales irán con la doble choya, Master B también doble choya, Elite y Master A, doble Frías, Villa La Punta, con 100 kilómetros de recorrido. La doble choya son 60 kilómetros de recorrido. La premiación para la categoría Elite y Master A, que corresponde a la doble Frías Villa La Punta, recordamos, 100 kilómetros de recorrido. Para el primero, en la categoría Elite y Master A, 2.000 pesos. Para el segundo, 1.500. El tercero, 1.000 pesos. El cuarto, 500. El quinto, 300. Y el sexto, 200. En la categoría Master B, que corren la doble choya, 60 kilómetros. Para el primero, 1.500 pesos. El segundo, 1.000. El tercero, 700 pesos, el cuarto puesto 500 pesos y el quinto puesto 300 pesos. Para la categoría promocionales, que también corre la doble choya, 60 kilómetros de recorrido, para el primero 500 pesos, el segundo 300 y el tercero 200 pesos. Reiteramos entonces, este sábado, 14:30 horas, desde el Monumento a la Bandera, en la rotonda de ingreso a la ciudad de Frías, con valor de la inscripción 130 pesos, organizado por el Club Ciclista Friense, Campeonato Interprovincial de Ciclismo de Ruta en la ciudad de Frías. Ahora nos vamos a compartir imágenes de lo sucedido por la Liga de las Instituciones, por supuesto, allí todo el resumen y de lo que se viene también para este campeonato que se está organizando, denominado Luis Patón Judi. La Liga de las Instituciones está haciendo disputar este campeonato que se está jugando allí, como es habitual, en las canchas del complejo municipal que tiene en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Frías, donde la quinta fecha se va a realizar o se está realizando en estos momentos, pero los resultados de la cuarta fecha fueron los siguientes. Policía de la Provincia derrotó por 8-0 al Club Hípico de la ciudad de Frías. El Club Social derrotó por 2-1 a Obras Públicas. Empleados de Comercio goleó por 4-2 a la gente de Ahoma. Y la Biodiesel, por la mínima diferencia, derrotó a la Escuela Técnica Dr. Ramón Carrillo. La tabla de posiciones está encabezada por Obras Públicas y Biodiesel, la Escuela Técnica y Loma Negra con 7 puntos, seguidos de Ahoma, la gente de Empleados de Comercio, Policía de la Provincia y el Club Social con 6,
El Club Hípico y el Polideportivo Municipal tienen 3, cierra sin punto la gente de Tránsito Municipal. Decía que en estos momentos se está desarrollando la quinta fecha, a las 20 horas ha comenzado a disputarse la misma, donde Loma Alegre enfrenta Obras Públicas, Tránsito Municipal, Escuela Técnica, Dr. Ramón Carrillo, Empleados de Comercio, enfrenta al Polideportivo Municipal, la Biodiesel versus el Club Hípico, y AOMA enfrenta a última hora al Club Social Libre, la policía de la provincia en esta oportunidad. Este último fin de semana, más precisamente el día domingo, se ha festejado únicamente en nuestro país, para aquellos que por allí no lo saben, en otros países tienen otras fechas, el Día de la Madre. Es por eso que la Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad ha desdoblado la fecha de las divisiones inferiores. Algunos han jugado la sub 13 el día sábado y el sub 15 el día lunes, que era feriado en todo el país. La Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad, que está próxima a renovar las autoridades, recordamos que en estos momentos nuestra Liga Cultural se encuentra con una intervención y una junta normalizadora, para ser más preciso, y va a realizar la Asamblea General Ordinaria en la próxima semana. Seguramente ya vamos a tener novedades sobre esto. Pero volviendo a lo que ha sucedido, el día sábado se ha jugado la sub 15 por la zona A. Atlético Frías goleó por 6-0 a Dos Leones y Huracán goleó también por 4-0 a Estrella Azul. En la zona A quedó libre en esta segunda fecha Unión Friense. Por la zona B, Coinor empató en 3 tantos con Central Córdoba. Villa Paulina derrotó por 3-2 a Talleres. Libre en la zona B, el equipo de Instituto Tráfico. La próxima fecha en la zona A será Atlético Frías Unión Friense, Estrella Azul Dos Leones, libre Huracán. Y en la zona B van a enfrentarse Coinor con Instituto Tráfico y Talleres con Central Córdoba en el clásico de las inferiores, libre por la zona B, Villa Paulina. En la sub 15, la tabla de posiciones en la zona A está encabezada por Huracán con 6 puntos, seguido de Atlético Frías con 6 puntos también, sin unidades, Dos Leones, Unión Friense y Estrella Azul. En la zona B, Villa Paulina tiene 6 puntos, Talleres 3, Central Córdoba y el Club Social y Deportivo Coinor 1, sin unidades, sin puntos, Instituto Tráfico. La tabla de goleadores de la sub 15 está encabezada por Juan Escobedo de Atlético Frías con 3 goles. También por la Liga Cultural de Fútbol y las divisiones inferiores, pero esta vez con la sub 13, el lunes pasado, el lunes 16, feriado, como decíamos, todo esto, tanto el sub 15 como el sub 13, se ha desarrollado en el estadio Manuel Misael Castellano del Club Atlético Talleres. La sub 13 en la zona A, Atlético Frías derrotó por 2-0 a Dos Leones, Estrella Azul goleó por 4-0 a Huracán. En la zona B, Central Córdoba derrotó por 3-0 a Coinor y Talleres derrotó por 1-0 a Villa Paulina, libre Unión Friense. La próxima fecha se va a jugar por la zona A, Atlético Frías, Unión Friense, Estrella Azul, Dos Leones, libres en la zona A, Huracán. Por la zona B, Coinor enfrentará a Tráfico y Talleres a Central Córdoba, libre Villa Paulina. La tabla de posiciones del sub 13 en la zona A está encabezada por Estrella Azul con 6 puntos, seguido de Unión Friense y Atlético Frías con 3 puntos, Dos Leones y Huracán sin unidades. En la zona B, Talleres está encabezando con 6 puntos, Instituto Tráfico 3, al igual que Central Córdoba, sin unidades, Villa Paulina y Coinor. Los goleadores de la sub 13 son Francisco Herrera de Estrella Azul con 6 goles y Julián Pérez del Club Atlético Talleres con 4 goles. Recordando que las canchas se van a ir rotando, entonces el próximo fin de semana vamos a ver qué sucede. Seguramente se va a jugar la fecha el día sábado, ¿sí? En horas de la mañana jugará el sub 13 y en horas de la tarde jugará el sub 15. Esto es una suposición que estamos haciendo. En estos momentos se encuentra reunida la gente de la Liga Cultural, así que allí se va a determinar lo mismo.
De todas formas, decía, la primera fecha se jugó en cancha de Koynor, la segunda fecha el último fin de semana en cancha del Club Atlético de Talleres, ahora le toca al Club Central Córdoba allí a las veras del río Albigasta. Tiempo de fútbol amateur, la nueva liga de fútbol amateur de la ciudad de Frías hizo disputar una nueva fecha en cancha el Club Social y Deportivo Koynor el último sábado en forma íntegra. La nueva liga de fútbol amateur de la ciudad de Frías, que está haciendo disputar el torneo Luis Patón Yudi, se ha jugado la 11ª fecha con los siguientes resultados. Farmacia del Rosario perdió por la mínima diferencia con M&M. Carnicería Los Tres Hermanos también por la mínima diferencia perdió con la Gente de Influencia. Los Veteranos de Koynor cayeron por 3-1 ante los Ferroviarios. Gente de Catamarca, Colonia Chalco, fue goleada por la de Santiago del Estero con el Deportivo Chollo por 4-0. Quirós derrotó por 3-2 los Plomeros. La Mexicana empató sin goles con los Canarios. La Deseada goleó por 5-1 a Panificadora Suecia. Y los Amigos cayeron por 2-1 con la gente de Catamarca, hablando de Icaño. Un total de 24 goles se convirtieron en esta 11ª fecha, que ha dejado la tabla de posiciones de la siguiente manera: Choya con 26 puntos, Farmacia del Rosario con 24, al igual que Influencia, 20 puntos para los Amigos, M&M con 18 puntos, al igual que Panificadora La Deseada, y Caño tiene 18, Quirós tiene 16 puntos, 15 puntos para Quirós y los Ferroviarios. Achalco con 14, la Mexicana con 13 puntos, los Plomeros y Carnicería Los Tres Hermanos con 11, los Veteranos de Koynor con 8, los Canarios con 5, Panificadora Suecia cierra la tabla de posiciones con 3 unidades. La nueva Liga Amateur de Fútbol también nos está dando la tabla de posiciones, que está encabezada por Ariel Sánchez de los Plomeros con 13 goles, seguido de Marcelo Grigueli de Farmacia del Rosario con 11 goles. La próxima fecha, que se va a disputar este próximo sábado, será entre Colonia Chalco enfrentará a la Mexicana, los Canarios versus Panificadora Suecia, Influencia enfrentará a Quirós, los Choyanos versus los Ferroviarios, M&M enfrentará a los Plomeros, los Amigos versus Panificadora La Deseada, Farmacia del Rosario enfrentará a Carnicería Los Tres Hermanos y cerrarán Icaño versus los Veteranos de Koynor. De esta forma finalizamos en materia deportiva, por supuesto, luego de la pausa publicitaria. Más información junto a nuestro compañero de trabajo, Daniel Cerezo. Será hasta la próxima semana. Abrimos aquí nuestro último segmento informativo y con las noticias nos vamos a ir precisamente hasta el gremio de la Unión de Obreros y Empleados Municipales, porque allí en el predio de la UEN se realizó el último fin de semana el festejo que el Partido Justicialista hizo para homenajear a todas las madres de la ciudad de Frías. Estuvimos conversando con el presidente de la Junta Departamental Choya del PJ y por supuesto estuvimos acompañando a todas las madres en este día tan especial, en donde fueron homenajeadas y esperando, por supuesto, este día tan especial. Sabemos que el Día de la Madre son todos los días del año, pero se lo conmemora en la República Argentina, precisamente se conmemoró el último fin de semana. Vamos a ir al informe y a las notas que hemos logrado precisamente en el predio de la UEN. Lo poco o lo mucho que podamos hacer nosotros desde acá es para agasajarla, para darle un momento de alegría, de felicidad, y creo que todavía está faltando mucho más para agasajarla, así que no se vayan todavía, ¿eh? Muchas gracias y feliz Día de la Madre a todas. Fuerte el aplauso para Néstor. Bueno,
La verdad que es un evento que lo venimos haciendo todos los años y es una gran satisfacción poder brindarles un día distinto, agasajarlas con muchos premios como hemos logrado, tanto dirigentes, funcionarios, amigos, comerciantes, que han donado muchísimos premios. Bueno, se los brindamos a las madres que han venido de los diferentes barrios de la ciudad. Hemos entregado aproximadamente 1.900, casi 2.000 números a las madres. Así que, bueno, acá en este momento hay más de 3.000 personas. Y para nosotros es un momento de satisfacción y orgullo, porque es un trabajo de la dirigencia, de los militantes, que han podido lograr organizar nuevamente, después de muchos años que lo venimos haciendo, hacer nuevamente una edición de esta. Así que estamos muy satisfechos realmente de poder haberlo logrado nuevamente. Humberto, y más que nada hemos visto que la gente, las madres o las mujeres se acercan porque son las que sufren la economía del hogar, sufren permanentemente el quehacer de la casa, y es la que se acerca y le pide, le da un consejo, le pide algo. ¿Qué le han dicho esta noche a la madre? Bueno, muy agradecido siempre por el esfuerzo que hacemos para hacer este evento. Y bueno, eso es lo que nos da un poco de fuerza para seguir trabajando. Y bueno, esto, el trabajo que uno hace en los diferentes eventos que hemos organizado durante todo este tiempo, ha significado un poco también cubrir las necesidades que tiene la gente de poder estar, de poder participar. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido siempre una muy buena respuesta de ellas, de las mujeres sobre todo, que llevan adelante, como vos lo decís, una mochila muy pesada, que es poder administrar la casa con los sueldos que uno gana, con los pocos sueldos que tienen, con algunas que tienen los maridos que únicamente viven de changa, que no tienen un salario fijo. Así que bueno, para nosotros compartir con ella es un momento de mucha satisfacción y orgullo. Por último, Humberto, estamos muy cerca de las elecciones, usted tiene una candidatura a diputado provincial, se ha renovado un compromiso de apoyo, de ayuda para su persona con las madres esta noche. Sí, sin duda, me siento muy acompañado y por supuesto comprometido, porque si Dios quiere y puedo acceder a una banca de diputado provincial, mi esfuerzo van a ser para poder trabajar sobre todo por los más humildes, por los que menos tienen, por la gente del interior que sufre mucho en muchos lugares y muchos parajes. A pesar de que el gobierno provincial ha hecho muchísima obra, siguen pasando cosas y ocurriendo necesidades en las cuales la gente realmente necesita una respuesta. Y bueno, ahí voy a estar yo para darle una mano y compartir junto con ellos un momento de felicidad cuando les toque festejar algo. Y también en las tristezas los he acompañado muchas veces, así que realmente estoy muy satisfecho de poder formar una lista dentro del Frente Cívico, acompañar a Gerardo Zamora y a mi amigo Pichón Neder como gobernador y vice de la provincia. Y bueno, y ahí me van a tener trabajando por el departamento y por la ciudad de Frías sobre todo. Gracias, Humberto. Muchas gracias.
Muy bien, y tenemos más información, también tienen que ver con los agasajos, con los festejos que se realizaron en la ciudad de La Cocha. Lo vamos a dejar para el cierre de nuestro programa. Antes de despedirnos, antes de irnos, vamos a estar con los datos del tiempo para saber cómo va a estar el tiempo en nuestra ciudad y en toda la República Argentina. Ahora les presentamos los datos del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Infoclima. Llegamos al día jueves y te cuento que el viento está soplando del sector sur en todo el centro y el norte, rotando al este y al noreste. Esto va a traer tiempo inestable al norte del litoral con lluvias y chaparrones y un leve descenso de las temperaturas en todo el centro del país. En la Patagonia, el viento soplando del sector oeste, generando el aumento de la nubosidad. Como les anticipaba, en el norte del litoral, lluvias y chaparrones en este día jueves, con mínimas de 17, 18, máximas de 27 y hasta 30 grados en Formosa. Hay que tener en cuenta que hay probabilidades de granizo para este día. En el sur del litoral ya mejora las condiciones, con cielo parcialmente nublado, mínimas de 15 y máximas de 24 grados. Podemos observar que ha descendido la temperatura levemente respecto al día anterior. En Córdoba la misma situación, mínima de 14, máxima de 25, un poco más agradable, no tan sofocante el tiempo para este día jueves. En Buenos Aires y en La Pampa tenemos lluvias y lloviznas de variada intensidad en Capital Federal y en Mar del Plata, con mínima de 12 y 15, máxima de 17 y 22 grados. En Bahía Blanca y en La Pampa, cielo parcialmente nublado, mínima de 9 y 10 y máxima de 18 y 22 grados. El viento soplando del sector sur, rotando al este y noreste también en la región de Cuyo, con mínimas de 9 y 11, máximas de 25 y hasta 26 grados, con cielo parcialmente nublado a despejado. Mientras que en el noroeste argentino tenemos tiempo inestable bien en el extremo norte, con mínimas de 13, máximas de 25 grados. Lluvias y lloviznas de variada intensidad, mejorando por la tarde, mientras que en el resto de la región, cielo mayormente cubierto a despejado en Catamarca y La Rioja, mínima de 15 y máximas de 26 grados. En la Patagonia, como les anticipaba, el viento soplando del sector oeste, generando el aumento de la nubosidad. Nevadas en toda la zona cordillerana. En el norte de esta región, mínima de 7 y 10, máxima de 18 y 22 grados, con cielo con nubosidad variable. En San Carlos de Bariloche y en Chubut, mínima de 2 y 9, máxima de 14 grados, cielo parcialmente nublado, mientras que en el extremo sur de la República Argentina, cielo mayormente cubierto e inestable en Isla Malvinas. Las mínimas, 2, 3 y 5 grados. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Tenga en cuenta que para más información puede ingresar a infoclima.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar nuevamente con ustedes, con toda la información, con todas las noticias en nuestro próximo programa. Por acompañarnos, por estar con nosotros, muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a estar con las reiteraciones de nuestro noticiero, como es costumbres, en los días y horarios habituales. Por acompañarnos, vuelvo a reiterar, muchísimas gracias. Dios mediante. Hasta el próximo programa, y nos vamos con música, nos vamos con un compacto de lo que aconteció en el predio Cepal, donde en la ciudad de La Cocha, la comuna local agasajó a todas las madres en su día. Un importante evento, una importante fiesta que se realizó para que miles de madres pudieran festejar su día, precisamente no tan solo de la ciudad de La Cocha, sino de los alrededores. Nos vamos con música. Que tengan ustedes muy buenas noches. Será hasta nuestro próximo encuentro. Buenas noches. Es una alegría enorme que estemos todos, toda la familia, reunida para agasajar a nuestras madres. Sinceramente, es una alegría inmensa. Desearles a todas las madres que mañana tengan un hermoso día junto a sus familias, a sus seres queridos, y que disfruten. Disfruten las madres y disfrutar también, aprovechar y disfrutar de nuestras madres.
Muchas gracias, que la pasen hermoso y que disfruten de esta fiesta que con mucho cariño, con mucho afecto, hemos organizado en la Municipalidad de La Cocha, con toda la gente que trabaja a la par, con el Honorable Consejo, con los dirigentes de nuestro partido, que la verdad que han trabajado mucho para organizar esta hermosa fiesta que es en homenaje a ustedes. Muy feliz día, que la pasen hermoso. Buenas noches. ¡Los aplausos! Te di mis noches, te di mis días, te di mis sueños, mis alegrías, todo mi amor te di, mi corazón también, te entregué todo. Yo era tu abrigo en las noches frías, cuando entre mis brazos tú te dormías, por darte todo a ti, yo no pensaba en mí, tú lo eras todo. Palmas, palmas, palmas. Yo no pensé que me pagarías de esa manera y que te irías con otro amor por unas monedas. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más aquí a mi lado. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más aquí a mi lado. Palmas, palmas, palmas. Yo no pensé que me pagaría de esa manera y que te irías con otro amor por unas monedas. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más aquí a mi lado. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más aquí a mi lado. ¡Vamos con las palmas todos! Y cada día que pasa lloro tu nombre. Cada noche soy oscuridad. Y dime cómo hago para respirar. Y dime cómo hago para hablar. Que la vida inunde la oportunidad. Y cuando yo regrese por ti, me nacerá la flor de Dios. Y llevo tanto tiempo así, solo extrañar. Sin miedo, Dalilo. Antes de ti no fui un santo. He pecado, como no. Pero esas cosas del pasado, desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda.
sabía que era tal, tal herida que no usó. Que este loco aventurero se moría y ese día comenzó. Tanto amor es como un disparo al corazón. Y fuerte los aplausos para mi amigo Saracho. ¿Y eso? Dame ese micrófono para acá. También se cansaron de hacerte creer que tenía razón. Cuando te partí, no sé el corazón. ¿Cómo remediar esta situación? Si ya perdí la cuenta de todas las veces que te pedí perdón. Ahora quiero cambiar, pero todo ya metido. Solo queda un segundo, unos cuantos segundos. Para justificar, cualquiera se equivoca y solamente te pido no me cierren la boca y me des un segundo más. Para justificar, para demostrarte que ya no te vuelvo a fallar. Y como dice, perdóname, te doy de garantía mi vida, pero tienes que creer que esto ha sido un error. Te quiero mirar con un amor que yo nunca antes me sentí mejor. Por lo que más quieras, queda miedo a mí. La cama es muy grande, la noche es muy fría. Mis ojos sensibles que voy a llorar, por equivocarte. Te pido perdón. Y dice, dime cosas esta noche que me duelan, hazme cosas esta noche que me quieran, que por fin he decidido terminar con nuestro amor. Ya lo nuestro es tan solo una rutina, ya lo nuestro se ha tornado cada día en un cielo tan oscuro que ya nunca te comprende.
intenté. ¡Sí! Ay, yo lo intenté. Ay, desde hace tiempo he decidido la verdad. No habrás que yo siempre mentí. Tú sabes bien que fui de todo y todo de ti. Del mañana, el amor que ayer sentía, aún no hay nada. Hoy me duele decidirlo, pero es la realidad. Escúchame, yo contigo ya no encuentro salida. ¡Grito de las mujeres!